Atención, porque la información se genera en Santa Cruz y estamos ya en contacto directo con Edmundo Gutiérrez. Adelante con el informe. Nicole, bueno, se ha confirmado ya que para hoy se reúne en el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental nuevamente el COED a las 6:30 de la tarde para evaluar nuevas medidas en nuestro departamento debido al repunte de casos de coronavirus. El CEDES adelantó que va a pedir una cuarentena en los próximos días y podría darse una rígida de 21 días, o por lo menos esa es una de las propuestas que se manejan. Ahora, ¿qué dirá la alcaldía? ¿Qué dirá también la gobernación, autoridades militares y policías que se van a reunir esta tarde ellos como parte de este comité que va a decidir sobre las nuevas medidas? Recordemos que ayer domingo 206 casos solo en Santa Cruz y pocos laboratorios trabajaron, así que bueno, hemos tenido días de 400 casos, por ejemplo. Entonces es por ello que las autoridades están preocupadas, y ya de cara también a fin de año, a la fiesta de Año Nuevo, prácticamente faltan tan solo 4 días nada más, y se quiere evitar también la aglomeración de personas. Hemos visto que el fin de semana incluso muchos locales han abierto sus puertas sin contar con las medidas de bioseguridad, aglomerando muchísimas personas, con conciertos incluso en vivo y en directo, cosa que debería ser regulado, ¿no? Así que bueno, creo que no estamos tomando conciencia, somos conscientes de la situación en la que estamos viviendo, y las medidas se valorarán aquí esta tarde. Aguardamos entonces esta reunión que se va a llevar adelante hoy, donde se van a definir nuevas medidas precisamente, ¿no? Las autoridades preocupados ante esta situación y el descuido de la población, porque hay que decir la verdad, la población se ha descuidado bastante con las medidas de bioseguridad y por eso es que han aumentado los casos. Gracias, Edmundo, por la información.